En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos sobre el ADN y una pregunta importante: si el ADN es un lenguaje, ¿quién es el creador? Hablamos de la edición anual de Fast Company sobre los personajes creativos más importantes del año. Y te recomendamos una plataforma llamada Your Future Guide, en donde puedes hablar con tu yo mismo del 2050. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black. Fernanda Rocha, por fin, después de esta curva de desastre biológico de nuestros cuerpos, finalmente estamos de vuelta y recuperamos el audio de nuestra voz. Así que estoy bien feliz de estar en esta edición de Creative Talks, saludándote, Fer, y saludándote a ti que estás escuchando esta edición. Y si eres nuevo, bienvenido a este podcast que, como dice Fer, hablamos de creatividad, diseño, negocios, futuros, y en verdad lo hemos hecho durante ya casi 200 ediciones. Así que bienvenido a este podcast. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, yo tengo un tema tremendamente filosófico para abrir esta edición del podcast, y estoy casi seguro que va a despertar en ti una reacción igual de intensa en términos filosóficos. Hay un filósofo que se llama Steve Mayer que plantea un artículo tremendamente interesante en una plataforma que se llama mindmatters.ai, en donde se publica todo este tipo de discusiones filosóficas y mucho de la intersección tecnológica y de innovación que hay respecto a la filosofía. Y lo que sucede es que hay una secuencia de Francis Crick que justamente ponía una hipótesis sobre qué significaba el ADN y cómo literalmente el ADN es un lenguaje de vida. En una charla en la conferencia de Dallas sobre ciencia y fe del 2021, este filósofo Steve Mayer analizaba una cuestión, Fer, muy interesante, que te la voy a dejar como una bomba. ¿Qué pasaría si existiera un multiverso? Es decir, como esta película de Multiverse of Madness que vimos y que nos encantó. ¿Qué pasaría si la postura de Dios, con muchos puntos de vista sobre su existencia o no, realmente existiera? Es decir, hay alguien que diseñó todo esto. La pregunta que planteaba en esta conferencia es: ¿nuestro universo está diseñado, como sugiere una evidencia considerable en la ciencia, o solo es uno de los pocos universos afortunados cuyas condiciones extrafortunadas permiten la vida avanzada? El Dr. Mayer, que es el autor de un libro que se llama The Return of God Hypothesis, publicado en el 2021, argumentaba que la evidencia de la ciencia que tenemos el día de hoy, en este momento, en esta línea del tiempo, favorece a que existe un Dios sobre un multiverso, sobre todo por una base contundente, Fer. Si el ADN es un lenguaje, y ahora con CRISPR podemos comenzar a hacer algunas alteraciones a ese lenguaje, entonces, ¿quién es el programador, el creador de ese lenguaje? ¿Y qué está tratándonos de decir? ¿Tú qué piensas de esto? Ok, no sé, es muy temprano para hablar de estos temas. Bueno, a ver, por un lado, tú y yo hemos hablado, no en el podcast quizás, pero sí en privado, sobre pues esta idea de que si esto es un
código, no solamente nuestro ADN, sino todo lo que está aquí, pues debe haber alguien que creó el código o el programador, ¿no? Eso ya lo hemos platicado y además pues son cosas que se han planteado en desde diferentes frentes, desde la ciencia ficción, etcétera. Y pues es algo con lo que tú y yo coincidimos en términos de, pues es que quizás nos parece imposible que todo esto, que toda esta realidad y todo esto que percibimos pues haya sido simplemente producto de la evolución y todo esto. No porque neguemos que las teorías de Darwin, y mucho menos, pero sí en el sentido de la magnificencia que representa el universo, sobre todo ahora con las fotos que hemos visto, pues del mucho cosmos. Más, ajá, mucho más detalladas, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, coincido en que es una posibilidad que esto sea producto de alguien que programó. Sin embargo, creo que la paradoja de Fermi sigue vigente en términos de, bueno, somos la única vida inteligente y si, o sea, por un lado, si sí somos, ¿por qué? Y ahí entra lo que este Steve dice sobre los, digamos que somos extraafortunados, ¿no? Pero por otro lado, es a mí en lo personal me parece como de, es demasiado egoísta y demasiado soberbio pensar que somos la única especie inteligente en este universo. Entonces, no sé, como que se cruza con un montón de temas que en síntesis yo creo sí debe haber un programador, y aquí le podemos llamar Dios o como usted quiera, pero me parece que desde nuestra propia perspectiva no alcanzamos a ver la inmensidad de lo demás y no conocemos más allá del universo observable. Entonces, dentro de eso, me pregunto si ahora mismo hay otras especies allá afuera preguntándose lo mismo que nosotros. A mí me encantan esas paradojas. Hay una gorra que a mí me encanta, la usa Chris Du, de hecho la hace él, que dice God is a designer. Y me encanta. Hay un libro que justamente está en contra de la gorra de Chris Du, que se llama el autor Richard Dawkins, que fue uno de los primeros autores en producir un libro de ateísmo puro. Su libro se llama The God Delusion. Y en él, Dawkins argumenta que nuevamente la ciencia, bien entendida, bien analizada, socava la creencia de Dios. Él pone explícitamente: desde el siglo XIX sabemos que el argumento más poderoso para la existencia de Dios es el argumento del diseño, porque la evidencia del diseño es de acceso público, es visible para todos. Y así, la evidencia del diseño en la naturaleza sugirió la necesidad de un diseñador. Pero también escribió: ese fue un argumento poderoso solo hasta la época de Charles Darwin, como tú mencionas, Fer, quien explicó que la apariencia del diseño no es el producto de una inteligencia de diseño real, sino que el producto de un proceso no dirigido ni guiado que podría imitar los poderes de una inteligencia de diseño, o sea, la evolución. Y ese proceso, por supuesto, fue su famosa idea de que la selección natural actuaba sobre variaciones aleatorias. Entonces, Dawkins en su libro menciona: ahora no tenemos evidencia de un diseño real, sino solo evidencia de la apariencia del diseño, es decir, la ilusión del diseño. Y por lo tanto, no tenemos evidencia de un diseñador, es decir, no tenemos evidencia pública, no tenemos evidencia científica de Dios. Así que dijo: aún puedes creer en Dios si tú quieres, pero lo estás haciendo sobre la base de una especie de engaño. Y ese es la tesis importante de su título llamado The God Delusion. Sin embargo, Dawkins ha hecho un buen trabajo bien en enmarcar este problema sobre qué significa la evolución y cómo la confundimos con el diseño increíble. Y él dice: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar en el fondo. No hay diseño ni propósito, nada más que indiferencia ciega y despiadada. En otras palabras, el universo que observamos es consistente con lo que los filósofos llaman una cosmovisión materialista. Solo hay materia y energía.
son las cosas de las cuales proviene todo lo demás, y no hay ningún propósito de inteligencia detrás del universo en lo absoluto, de acuerdo a la visión de Dawkins. Y las propiedades del universo, menciona Dawkins, son exactamente lo que esperaríamos si este tipo de universo material fuera hecho bajo medida. Pero entonces, Fer, ¿qué pasaría si no fuera real todo esto? Mira, en la base de la vida, cada célula viva, cada organismo vivo, existe gracias a una molécula que contiene código digital. Código para producir las moléculas de proteína que realmente necesitamos para mantener vivas a las células y, por lo tanto, nosotros como organismo superior mantenernos vivos. Y esa molécula, por supuesto, es ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico. ¿Te acuerdas cuando nos enseñaron en la clase de biología esto? Esta estructura fue por primera vez declarada, Fer, en 1953 por James Watson y Francis Crick. Y todos nosotros, evidentemente en estas clases de biología y gracias a Jurassic Park, que vimos cómo estaba diseñado el ADN, que es esta hermosa estructura de doble hélice que se va entrelazando, es como realmente empezamos a entender la importancia del ADN. Obvio, la hipótesis de la secuencia propone que hay cuatro bases químicas llamadas nucléditos que funcionan como caracteres alfabéticos. Aquí es donde entra lo opuesto al pensamiento de que no hay un dios, Fer, ya que ese lenguaje de cada una de esas cuatro bases químicas es un lenguaje escrito o caracteres digitales en un código de máquina, así como los ceros y unos que usamos en la tecnología actual y en nuestro software humano, que incluso Bill Gates ha mencionado que el ADN es como un programa de software, solo que mucho más complejo que cualquiera que hayamos inventado los humanos. Así que si Bill Gates tiene razón también en este planteamiento, Fer, y el ADN es como un programa de software, la pregunta importante es, ¿de dónde provino ese lenguaje? ¿Estamos ante quizá el lenguaje de Dios? El lenguaje que brinda en su estructura la información para construir cualquier tipo de vida en este universo. Y por eso la pregunta de que si realmente el ADN es un lenguaje, ¿qué está tratando de decirnos ese creador? A mí me parece una de las preguntas fascinantes que atravesamos en ese momento de post-COVID que me ha hecho preguntar y meterme profundamente en qué significa la vida y qué caso tiene vivir en esta línea del tiempo. Es que lo fascinante de esto es que justo el misterio de la vida, quizás, o sea, yo siempre he creído que si descubriéramos ese misterio o lográramos desentramarlo y encontrarle sentido, en ese momento perdería sentido, ¿sabes? O sea, creo que parte del misterio es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantiene como, pues sí, existiendo en términos como de la humanidad en general. O sea, si en algún momento, imagínate que descifráramos por alguna razón y encontráramos una prueba fehaciente, tanto de que Dios existe o que no existe, ¿no? Pero que sea así de ya estamos convencidos de que no existe. ¿Qué pasaría con nosotros? O sea, si de por sí creo, y eso lo uno con el contexto y una de las tendencias que desafortunadamente se ha incrementado y que veía hoy, y no estoy hablando a nivel global, estoy hablando a nivel local, en México, el incremento en suicidios que ha ocurrido en los años de pandemia ha sido un incremento abrumador en términos de las cifras que traíamos hasta antes de la pandemia. Entonces, creo que si se determinara que sí existe o no existe, eso por supuesto que influenciaría nuestro sentido de la vida y nuestra decisión de si seguir aquí o no. Obviamente sé que el tema del suicidio no solo se debe a esto, es una problemática, es un padecimiento, me queda claro, pero estoy diciendo que a veces lo que nos sigue manteniendo con vida es ese misterio de, bueno, pues quiero descubrir qué va a pasar o qué no va a pasar o qué sigue pasando en mi vida o en la vida en general. Entonces, creo que ese misterio quizás, no sé, no, ni siquiera sé si algún día lo vamos a saber pronto, pues, pero creo que también es parte de la esencia y que también nos permite seguirnos haciendo preguntas. Creo que también una de las cosas que traería como consecuencia el descubrir si sí o si no es que
pues a lo mejor muchas de nuestras preguntas ya pues no tendrían sentido, evidentemente. Diríamos, bueno, ya es de esta forma o de esta otra y ya no podríamos... Creo que parte de nuestra curiosidad y de nuestra creatividad, y de hecho Ian Leslie en su libro de Curious lo menciona, que la curiosidad nace gracias al desconocimiento de las cosas. Y cuando ya lo sabes, pues esa curiosidad se muere porque ya está. O sea, ya hay una explicación que avala, confirma que eso que te estás cuestionando es de cierta manera. Y entonces ya no, tu cerebro ya no provoca más ideas al respecto o más curiosidad. Por eso creo que está bueno no saberlo. Y que existan estos debates y que haya estos puntos de vista contrastantes sobre... Gente diciendo, es que Dios sí existe porque el ADN es un código, y otros diciendo, no existe y esta vida no tiene sentido, o no tiene un propósito per se, pues está bueno porque esa discusión nos permite generar muchas otras preguntas que creo que no deberían ser resueltas. No sé. ¿En qué postura estás tú? ¿Crees que existe un Dios? Yo siempre he sido mucho más nihilista y existencialista, pero creo que con las experiencias que me ha tocado vivir los últimos años, cada vez me convenzo más que sí hay una fuerza superior, ¿no? No la llamo como tal Dios, porque como que la palabra Dios se enfoca desde mi perspectiva, o a mí lo que me trae a la mente es como la parte canónica, religiosa, judío-cristiana, y eso no me gusta. Claro, no estamos hablando de las instituciones, ¿no? Ajá. Sino de la entidad. La entidad. Entonces, sí creo que existe algo más grande y que, pues, que es un misterio. O sea, no sé si es orga, si es máquina, si es alma, no sé qué es, ¿sabes? Y ni siquiera lo puedo imaginar. Pero sí creo que existe algo más grande que nosotros. Yo también creo eso, Fer. Y si voy a traer algo muy, muy íntimo de nuestra relación. Cuando hemos viajado a distintas partes del planeta y de repente, no sé, te metes al mar y ves estos seres tan complejos y tan distintos a nosotros, tú y yo hemos inventado una hipótesis disparada. Por favor, esto que vas a escuchar no está sustentado en la ciencia. Pero tú y yo hemos inventado que en algún momento de la historia, en la línea del tiempo del pasado, algunas de estas razas cósmicas llegaron a este planeta y se pusieron de acuerdo para poder preservar la información genética de cada una de sus especies, de sus razas. De tal manera que en el planeta Tierra, estas 9 razas del cosmos formaron esta alianza en este planeta para poder coexistir y salvaguardar los datos puros y dejar que la evolución llevara y madurara estos datos a otro estado. Y por eso tenemos animales tan complejos, ¿no? Animales submarinos, los pulpos, sí, los moluscos son una espectacularidad. Y de repente los animales terrestres o los animales de aire, ¿no? Son tan distintos, tan complejos, inclusive los microbios, que podrían ser considerados una especie también de vida distinta, ¿no? Toda esta suma de este gran orden de código genético entrelazado en un solo lugar para coexistir y preservar la vida, quizá del universo, creemos que eso es el planeta Tierra. Y por eso somos un punto tan, tan ecléctico en este universo. Pero aún así, Fer, ¿De dónde provinieron estas 9? Si es que son 9 y no son 12 o 15, ¿no? Razas extraterrestres en su origen. ¿Quién las diseñó a ellos? ¿Quién los creó? Yo creo que Dios. Es que, a ver, sí creo que hay una fuerza superior. Sí. Pero, ojo, aquí quiero aclarar algo. No creo que haya un inicio y un fin. O sea, creo que todo es fractal. El universo es un gran fractal que no inicia ni termina. Y en todo sentido, o sea, ni geográficamente o a nivel de ubicación, ni en tiempo, ¿sabes? O sea, no hay. O sea, cuando tú dices, es que ¿quién los creó a ellos? Yo no creo que haya un origen. Yo creo que es fractal. Entonces, como no hay origen, no hay un inicio, no hay un final, es infinito. Y yo sé que ese concepto no lo podemos
nosotros como humanos procesar, porque nuestra humanidad es finita y nosotros estamos basados en la finitud, o sea, tenemos un inicio y un fin, inventamos el tiempo, inventamos, o sea, hay muchas cosas que nos hemos inventado socialmente hablando para mantener como el orden, pero no solamente el orden social, sino el orden en nuestra mente para darle sentido a las cosas. Pero creo que fuera de eso, o sea, fuera de nuestras reglas humanas, pues todo nos muestra que no hay inicio, no hay final, no hay un punto de partida. O sea, evidentemente la ciencia nos habla del Big Bang, pero cuando te preguntas, bueno, y que antes de explotar, ¿qué había ahí? ¿Quién inventó eso? ¿Quién lo creó? ¿De dónde vino? Pues te das cuenta que por más que hemos tratado como de jalar el hilo, no hemos encontrado realmente un origen. Y yo no creo que exista. Wow. La postura creativa de todo esto es... Sí creemos que hay algo mágico, hay datos corriendo que no logramos entender. No sé si mágico, es que hay muchos conceptos, o sea, yo no sé si mágico, no diría que mágico, yo diría que hay algo más grande, sí. Que no logramos entender. Entonces, no sé cualquier si es cosa magia. Que no logras entender, el humano lo pone en el nicho de es magia. Pues no sé si es magia, no sé si es ciencia, no sé si es código, no sé, o sea, no lo sé. Pero yo sí creo que hay algo, un origen. Un creador inicial, Fer. No, a mí me cuesta trabajo pensar eso. O sea, yo no creo que haya un creador inicial. Creo... Es como el día y la noche, la vida y la muerte. Ajá, respirar exacto, y quedarte sin pero eso es parte de la fractalidad. O sea... El inicio y el fin, cuando se tocan, se diluye la línea que los separa. Pero sí se logra ver que hay un inicio y un fin. Pero no deja de amanecer y no deja de anochecer. Por claro. Lo cual, esa es la fractalidad de la que yo hablo. O sea... Tremendamente poético y filosófico. Sí, es que es... Sí, sí hay una sintonía y hay una sincronía en el universo, pero al mismo tiempo no tiene sentido. Es como un orden desordenado o un desorden ordenado. Y creo que para mí eso es un fractal, porque es como, tú lo puedes observar y decir, aquí empieza una nueva línea, pero cuando ya menos te das cuenta, ya es otra nueva figura que se creó y otra y otra y otra y otra y nunca acaba. Cuando la inteligencia artificial en 2000 años gobierne esta roca llamada planeta, ojalá, espero, ellos, alguien que esté grabando un podcast de robots y de inteligencia artificial en ese momento, diga, wow, provenimos de los seres humanos. Había un inicio, pero ellos no lograrán entender el inicio previo a la vida misma. Qué interesante. No creo que eso vaya a pasar, pero está bien. Está bien imaginar que las máquinas conquistan el planeta. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Si tú eres un escucha de este podcast asiduo, te darás cuenta y ya sabrás que cada año la revista Fast Company lanza un listado llamado The Most Creative People in Business. Y pues nosotros por lo regular intentamos hablar del reporte porque creemos que es valioso resaltar y poner en el spotlight a las personas que están haciendo cosas increíbles a partir de su creatividad. Y asimismo, si es la primera vez que nos escuchas y no tenías ni idea de que este listado ocurría, bueno, creo que también te va a ayudar uno a descubrir nuevas personas, a descubrir nuevos proyectos y a descubrir que hay un montón de gente haciendo cosas increíbles, aunque parezca que este mundo se está yendo al carajo. Hay personas que están haciendo todo lo que pueden humanamente hablando o lo que está dentro de su alcance para poder revertir o transformar y dejar este mundo mejor de lo que lo han encontrado. Así que vamos a hablar un poco de este listado. No vamos a tocar obviamente todos los perfiles que están acá, nos encantaría, pero para eso necesitaríamos un podcast de 5 horas, cosa que no va a pasar. Pero si te parece bien, John, vamos a hablar de los perfiles que más nos sorprendieron. Y si quieres, yo voy a comenzar porque yo estoy muy entusiasmada de ver que cada vez el listado es mucho más equilibrado en términos de género. Cada vez hay más mujeres y también cada año comienza a haber también más proyectos latinoamericanos. Entonces, voy a comenzar. En la portada de esta edición de la revista, porque obviamente este listado sale dentro de la edición de la revista, está Margrethe Vestager, que
me parece increíble lo que ha hecho. Ella ha introducido dos leyes históricas en el Parlamento Europeo este año. Por un lado, la Ley de Mercados Digitales y por otro, la Ley de Servicios Digitales. Y esto está haciendo que por primera vez en la vida, las grandes empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de sus acciones. Y me parece no solamente un hito importantísimo, sino también necesario, porque como bien sabemos, pues las Big Tech o estas grandes empresas tecnológicas pues se han pasado por el arco del triunfo un montón de reglas y un montón de cosas que justifican que pues es que no está regulado o eso no lo sabíamos y bueno, justificaciones que obviamente no tienen sentido, que han hecho y afectado a las personas. Por lo tanto, este tipo de nuevas leyes que se han introducido pues permiten exigirle a estas grandes compañías pues cuentas, ¿no? De a ver qué estás haciendo, para qué quieres esto, etcétera. Ella es una política danesa que se ha desempeñado como comisaria europea de competencia desde el 2014. Y de hecho su carrera ha venido increciendo, es decir, ella comenzó a aparecer por primera vez en los titulares internacionales por allá del 2016 porque le entregó a Apple una factura fiscal de 14.500 millones de dólares. Porque una de las cosas que pues estas compañías han hecho es intentar evadir los impuestos. Entonces ella fue de las primeras personas que literal miró a la cara a esta gran compañía y le dijo, a ver, no, tienes que pagar esto. Y a partir de ahí ella comenzó a trabajar un montón en estas dos leyes, como ya lo mencioné, la Ley de Mercados Digitales, que lo que hace esta ley es identificar a una especie como de guardianes que controlan el mercado y los amenaza con castigos graves por comportamiento de autonegociación. Y por otro lado, la Ley de Servicios Digitales apunta a las redes sociales al abordar áreas como el tema de los anuncios, la desinformación, el robo de identidades, etc. Por lo tanto, pues esto ha hecho como un efecto dominó, porque si bien esto nace para la Unión Europea, pues obviamente hay otros países que se han unido o han seguido estos pasos y han comenzado como a decir, sí, es cierto, tienen razón, ¿cómo es que no vamos a exigirle a las grandes compañías que cumplan ciertas cosas? Por lo tanto, legisladores de países como Australia, Japón, Nigeria, Corea del Sur, ya comenzaron como a seguir los pasos que ha marcado claramente Mark Grady, y me encanta porque no solo porque es mujer, sino porque creo que estamos viviendo tiempos de tanta transformación, de tanto cambio, que a veces pensamos que es imposible como que alguien le exija a las Big Tech que cumplan las regulaciones o que cumplan ciertas cosas, y esto nos muestra que no es imposible, y que si alguien toma las riendas y trabaja en equipo, evidentemente en conjunto con otros, en este caso políticos y gente que tiene la posibilidad de tomar decisiones al respecto, pues sí se puede todavía ponerle un alto a estas grandes empresas tecnológicas. Fer, yo creo que su labor es importante en la historia porque, por un lado, ya pasaron más de 30 años, casi 40, en donde las Big Tech se fueron por la libre. Es decir, había poca regulación, los líderes políticos poco entendían del negocio de las Big Tech. De hecho, hoy todavía no logran entender qué es Facebook y cómo funciona. Y de repente traen estas figuras que empiezan a cuestionar y a ponerle orden a las reglas, a las regulaciones por las cuales necesitamos tener un comportamiento mucho más ético de estas compañías que se han convertido en las más importantes del planeta. Ahora mismo tenemos amigos, inclusive mexicanos, que han ido a Reino Unido a estudiar sobre estas regulaciones, cuál va a ser la postura de los gobiernos frente a estas compañías que tienen presencia global y que pueden romper las reglas a su placer por el poder que tienen. Y creo que vamos a enfrentar una era donde estas personas van a empezar, uno, a entender realmente cómo funcionan estos modelos de negocio y tratar de regularlos para hacer un negocio mucho más ético y de accesibilidad para todos en términos de marco de competencia e inclusive de insumo de materiales que tienen para su negocio. Entonces, me parece un punto histórico, es un punto en la línea del tiempo que vamos a recordar, y la pelea que sostiene esta mujer me parece fascinante. Al final del día, pues estas leyes van a ir evolucionando,
creo que también una de las preocupaciones que según las empresas se justifican es que, es que, o sea, está muy bien pensar en la seguridad, pero ¿qué pasa con la competitividad, no? Y ella dice, eso es una falsa contradicción, porque las empresas como ustedes pueden tener ambas, pueden ser buenos competidores y no monopolios, y al mismo tiempo prevalecer la seguridad de la información de las personas. Entonces, me gusta porque es una mujer que inclusive, por ejemplo, en la propia entrevista le dicen, oye, ¿y tú normalmente vas a Davos? Y ella dice, no, yo no voy a esos eventos porque es difícil hacer cumplir la ley en un cóctel. Y esta actitud contestataria que tiene de, a ver, yo me pongo a chambear, no tengo tiempo de estar yendo a estas reuniones que para ella son bastante como, no encuentro la palabra, como de nada más darse golpes en la espalda, ¿no? Como sí. Decir, ah, lo estamos haciendo son bien. Son más de relaciones públicas. Ajá. Y de círculo de amigos. Pues. Exacto, y ella dice, pues no, o sea, yo me pongo a trabajar y cuando yo me reúno con alguien es porque voy a exigir o que cambie algo, voy a demandar algo. O sea, el tiempo que ella ocupa en estar en estos eventos es mínimo, de hecho no está muy de acuerdo con ellos, sino más bien en estar trabajando y empujando. Y creo que a veces esta actitud es mal vista, ¿no? Por la gente en general, como de, ay, pues qué mamona o no sé, ¿no? Podríamos pensar. Es como lobby, ¿no? La palabra que estabas buscando. Exacto. ¿No? Pero creo que hoy se necesita gente que tenga ese temple y ese carácter y esa fortaleza y ese no intentar caer en congraciarse con todo, sino en hacer cumplir la ley y sobre todo pensando no solamente en ella, sino evidentemente a nivel global lo que esto representa para la humanidad. Y me parece muy, muy merecido que la hayan puesto en la portada, porque creo que lo que ha hecho y lo que seguro seguirá haciendo es algo que tiene mucha valía en todo sentido. Fer, yo abonando a tu conversación sobre que cada vez más proyectos latinoamericanos están presentes y también desde el punto de vista de las mujeres liderando estos proyectos de creatividad e innovación, creo que el trabajo de Crystal Díaz me parece fascinante, es increíble. Mira, pongo el tema. Crystal Díaz es de Puerto Rico. Y ella lo que está peleando ahora es un proyecto de soberanía alimentaria. Voy a poner dos datos en la mesa. El 85% de toda la comida que se consume en Puerto Rico es importada, Fer. Es decir, la traen de otros lugares para poder alimentar a los puertorriqueños. Y de ese 85% de comida, el 35% se desperdicia por este mal uso de la comida, porque se echa a perder, etc. Ella se dio cuenta que Puerto Rico está en un lugar privilegiado del planeta, donde tiene y goza en este momento de una temperatura ambiental increíble, tiene tierras fértiles. Así que lo que hizo es crear una compañía que terminó en una plataforma que se llama Produce. Y lo que hace es que todos los productores locales, imagínate que tú eres un pequeño productor que hace fresas, o sea, que siembra fresas. Y antes, dado que el 85% de la comida era importada, pues no había oportunidad para que tú tuvieras una distribución de mercado, entonces solo sembrabas para autoconsumo. Pero ahora, gracias a esta plataforma, ha conectado a productores locales, granjas locales e inclusive mercados que ya llevan la comida y te la entregan a un delivery, así como un Rappi, así como un Uber Eats, solo que totalmente pensado para los productores locales. Y gracias a esta postura está empezando a demostrar que Puerto Rico tiene una base instalada de campo y de producción alimentaria. Por eso este tema de soberanía alimentaria está defendiéndolo, y esto le está brindando una opción importante frente a las comidas de fast food o las cadenas que estaban envenenando con comida mala a los habitantes. Esto representa una oportunidad alimentaria interesante, Fer. Es que hay muchas cosas increíbles en ese proyecto. Por un lado, el decir ya no más, o sea, podemos producir buen alimento y distribuirlo en nuestro país. Y por otro lado, hay otro dato importante, John, que a mí me sorprendió, y es que en 2014 la isla
contaba con la mayor cantidad de supertiendas propiedad de Walmart por milla cuadrada en el mundo. Impresionante, impresionante. O sea, esto evidentemente impedía o formaba parte de este problema de por qué se importaban los alimentos y no se consumía local. Por lo tanto, ella, además de hacer el proyecto de Produce, también tiene otro proyecto que se llama El Pretexto, que es el primer albergue agrícola culinario de la isla. Y me parece maravilloso porque no importa en qué parte de la isla tú estés, o sea, te van a llegar los alimentos frescos e inclusive hace unos años hubo un tema de huracán y pues se quedaron con un montón de plátanos. O sea, había la tormenta fue la tormenta tropical Isaías en 2020 y se salvaron 10,000 plátanos. Y esto que tiene que ver con la aplicación y con todo, y es después de la tormenta estaban estos 10,000 plátanos y estaban pues a punto de echarse a perder. Entonces lanzaron un reto en la aplicación para que la gente cocinara con plátano, comiera plátano, le pidió a los chefs, ¿no?, que hicieran recetas con plátano, etcétera, y lograron agotar los plátanos. Entonces se dieron cuenta a partir de este caso que pues no necesitaban hacer esto solamente cuando hubiera una emergencia, sino ahora con los productores se pone de acuerdo y un productor dice: ¿sabes qué? Para noviembre yo voy a tener 3,000 cabezas de coliflor por semana a partir de tal fecha. Entonces lo que ella hace o lo que hacen en Produce es lanzar desafíos de coliflor en las redes sociales. Entonces la gente cocina con coliflor, los chefs dan recetas, ponen así como en todos lados este tipo de cosas y ayudan a que los alimentos no se echen a perder y no haya desperdicio. Brutal lo que Crystal está haciendo. Y lo uno mucho a la conversación que hemos tenido en estas giras que hemos tenido en los últimos meses, Fer, en donde, por ejemplo, en una tendencia global vemos a jugadores como Bill Gates dejar de invertir agresivamente en tecnología y comenzar a tener inversión directa en campo fértil, justamente porque personas como Bill Gates están viendo que todo este calentamiento planetario, producto de este cambio que estamos viviendo y de la contaminación que ahora tenemos, va a hacer que muchas tierras que son fértiles hoy en el planeta dejen de serlo, y entonces estos países latinoamericanos como Puerto Rico o como pudimos ver en Colombia, Fer, que están en un punto del planeta que va a llegar muy tarde este cambio climático, se convierten en la esperanza de alimentación del planeta. Creo que defender esta soberanía alimentaria y que no caiga en las manos de los Walmarts me parece una de las grandes disrupciones de este momento, y por eso Crystal Díaz aparece en este listado y nos llama totalmente la atención. Ahora, voy a hablar solamente de otros dos más, que seguro nos va a dar tiempo, y es Snap, que ya lo hemos hablado acá, siempre ha destacado por su innovación, y aunque otras plataformas como TikTok o Instagram le han copiado un montón de cosas, pues ellos siguen desarrollando innovación todo el tiempo. Dentro del equipo de Snap, o Snapchat como se conoce más popularmente, se encuentra una chica llamada Sofía Domínguez. Ella es directora de asociaciones de las plataformas de realidad aumentada de la compañía, y lo que está haciendo ahorita es algo increíble porque su misión es que la realidad aumentada no sea solo como una tendencia o como algo al futuro, sino como que desde ahora ya se convierta en una parte próspera y no solamente disfrutada por 250 millones de usuarios, que ya es bastante diario, sino también que esto se una con otros proyectos, desde el de entretenimiento en conciertos con Live Nation, que hicieron esta alianza, hasta con el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York, que han hecho también proyectos increíbles para concientizar al respecto de la protección ambiental. Entonces, ella está detrás de todo esto y me gusta que este listado aborde, porque a veces decimos, ay, Snap es una compañía súper innovadora, pero no nos vamos al fondo de las personas que están detrás, y creo que los proyectos que ha hecho Snap alrededor de las gafas inteligentes, de sus spectacles, de realidad aumentada, pues deben tener un rostro, y en este caso es el de Sofía Domínguez, que también está en este listado gracias al gran trabajo que ha hecho desde Snap con todo este tema de realidad aumentada.
Yo te traigo, y esta es mi última selección, a un creador llamado Luis Antonio Fer, que ayer te lo dije en la noche antes de grabar el podcast. Sí, sabía que lo ibas a tocar. Me voló la cabeza. Prácticamente las últimas, 5 horas activas de mi vida se las he dedicado a Luis Antonio. Porque imagina, checa esta narrativa. Él creó un videojuego, una experiencia interactiva, que fusiona el suspenso onírico de El Resplandor, ¿te acuerdas de esta película? Claro. Con la claustrofobia de ventana trasera y una estructura fragmentada de Memento que de repente te deja como ver temas de Westworld, todo metido en una sola narrativa que dura 12 minutos. El proyecto que él desarrolló, el videojuego que él desarrolló, se llama 12 minutos, en inglés 12 minutes. Y es un videojuego independiente en donde tuvo suerte de poder colaborar, porque él antes estaba trabajando en Rockstar Games, que es una de las grandes compañías creadoras de videojuegos, o Ubisoft, que también es una gran desarrolladora, pero que finalmente termina uniéndose a otro par de proyectos independientes para poder lanzar esto. Mira, no te quiero echar a perder el videojuego, pero todo inicia cuando llega el personaje central, llega a su casa, abre la puerta, lo recibe su esposa después de una jornada de trabajo y sostienen una conversación que dura, esa conversación, 12 minutos y luego se vuelve a repetir. Es decir, vuelves a estar en la entrada del departamento a tu casa, pero ahora tienes que tomar decisiones distintas para obtener información distinta hasta que resuelves todo lo que está ocurriendo en el videojuego. Lo interesante, Fer, es que en la parte de actuación, y eso es algo que a mí me emociona porque mucho del mundo que veíamos de Hollywood finalmente está tocando los videojuegos de esta forma. Guillermo del Toro ha venido estando trabajando con temas de videojuegos. Pues ahora los actores Daisy Ridley, que la conocen por Star Wars, como Rey, ¿te acuerdas? O William Dafoe, que es otro de los grandes personajes y actores que amo, en verdad, me encanta el trabajo de William Dafoe. Y también James McAvoy, son las voces que le dan vida a estos tres actores centrales de esta historia de 12 minutos. Me parece, Fer, que estamos ante la entrada de nuevas narrativas, ante un momento donde las nuevas narrativas y los nuevos medios, en este caso los videojuegos, unidos con el cine, están empezando a tener una emergencia entre ellos, un emerge entre ellos, una fusión, un mashup, que ha creado este tipo de proyectos. En verdad, el trabajo de Luis Antonio me parece sensacional y hay que ponerle atención a la narrativa de este tipo de creadores. No, de hecho, no es por nada, pero en nuestro reporte de tendencias de este año hablábamos que había como dos tipos de juego que estaban destacando o estaban en tendencia. Por un lado, los que ya son hiperreales, que tienen estos detalles que dices, ya no sé si es un videojuego, si es una película o si yo estoy dentro de esto o qué está pasando. Y los juegos independientes, que están más orientados como a, por un lado, sí a nuestras emociones básicas, como en este caso es el terror, el suspenso, el miedo, pero por otro lado también a cosas mucho más sencillas en términos de la producción misma del videojuego. Y que al ser independientes pueden darse el lujo de tratar otros temas, de profundizar en otras cosas, de enfocarse en otras cosas. Y esto es una gran muestra de que esta tendencia de los juegos emergentes o juegos independientes está teniendo también un área de desarrollo bastante interesante. Si quieren jugar el videojuego, vayan a 12minutesgame.com, 12minutesgame.com, para que puedan jugarlo. Está en todas las plataformas disponibles y van a ser sus mejores 12 minutos en el loop, mejor invertidos de los últimos meses y años en términos de la narrativa. La música, Fer, es espectacular y la actuación que vemos en el videojuego, tanto de Willem Dafoe como de James como de Daisy, son bestiales. O sea, creo que debería de haber una categoría en la entrega de videojuegos y cine específico a esto, ¿sabes? Pues esto me lleva al último que vamos a hablar. Y es la directora de fotografía, John, por eso lo voy a traer a la mesa, de la serie Severance. Uf. Ella se llama Jessica Lee y ella de verdad hizo un grandioso trabajo. Quien no haya visto todavía la serie de Severance, ya hablamos de ella también en este podcast. Y si no la han visto todavía, por favor vayan a verla. Está en Apple TV. De las mejores de este año, Fer. Sí, totalmente.
Y creo que evidentemente la narrativa de esta serie, que de por sí el tema es muy bueno, pero no hubiera sido posible transmitirse si no hubiera sido por Jessica Lee, que es la directora de fotografía. Evidentemente, como creadora, está inspirada en el trabajo de otros fotógrafos, pero creo que ella puso un sello muy particular. Sí nos logró llevar o transmitir esta gran distopía, el uso de la iluminación, que en algunos casos es como severa o exhaustiva, pero en otras partes, como tú y yo lo decíamos, ¿no? ¿Cómo lograba de hacer de un pasillo? Sí, impresionante. O sea, algo que no sé, es que necesitan que verla para entender. Que tuviera profundidad cósmica, sí, sí, ¿no? Me encanta el trabajo y me encanta que la hayan reconocido en este listado, porque estoy totalmente de acuerdo que gracias a su gran trabajo de fotografía, mucho de la serie se cuenta a través de eso. O sea, la serie tiene pocos diálogos en comparación con otras, porque la mayoría de las cosas son este aspecto visual que te lleva a la parte de el humor mordaz, pero luego como a la parte de angustia, a la parte de incluso sentir como esta parte de, como de agobio, ¿no? De ahogo, de sofocarte, no sé. Y esta crítica constante al equilibrio entre trabajo y vida real, ¿no? Sí, claro, que es el punto plantea de la serie. Sí, exacto, sí, sí. Me encanta. Entonces, ella está en el listado, así que si quieren consultar todas las personas que están en este listado, que por supuesto hay más, pueden meterse a Fast Company. Solo que hoy descubrí, bueno, no lo descubrí hoy, lo descubrí esta semana, que ya de plano Fast Company se hizo 100% de suscripción, entonces ya no puedes ver nada. Nosotros evidentemente estamos suscritos, por eso estamos hablando de esto, pero quienes quieran ver el listado también pueden consultar o buscar la revista o suscribirse. La verdad es que es una suscripción muy asequible. Y si no, pues ya avísenos y vemos qué podemos hacer. O conviértanse en parte de la BCI. Exacto. Donde discutimos estos temas y estos recursos están ahí. Muy bien, pues ya está, John. Creo que hasta aquí vamos a dejar el análisis de este listado. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, para cerrar, te tengo algo que a ti en particular te va a volar la cabeza. Y creo que si no lo conocías, te va a encantar, y si ya lo conocías, pues me vas a decir, obvio, ya lo conocía, John. Había un proyecto en noviembre de 2021 creado por el Arts and Industries Building en Washington, D.C., que lo que hizo es colocar una exposición física llamada Futures, así se llama, claro, Futures, donde colectó 150 objetos, ideas, innovaciones tecnológicas recopiladas de 23 museos a lo largo del mundo y centros de investigación del Smithsonian. El objetivo de esta exposición era ayudar a los visitantes a entender qué significaba tener una visión concreta sobre el futuro y, sobre todo, abrazar este sentido de agencia, de influencia que tiene sobre esa imagen de futuro. Evidentemente, esta exposición tuvo un límite de tiempo y cerró hace unos días, en julio del 2022, pero tuvo tanto éxito y despertó tanta conversación entre las personas que fueron y la localidad donde se exhibió, que decidieron provocar algo todavía más interesante en internet. En el sitio yourfutureguide.si.edu está viviendo en este momento un proyecto fascinante. ¿De qué va esto, Fer? Tú abres el sitio y en ese momento tú puedes crear una visión de ti, es decir, una versión de ti en el futuro, en el 2050. Y entonces comienza una experiencia totalmente personalizada donde agarra y se ve un avatar totalmente envejecido de tu visión, de lo que tú estás viendo en la pantalla, o sea, lo que tú eres, se ve en ese avatar envejecido. Y puedes echar un vistazo a tu propio futuro, puedes conversar con tu propio yo. Hay una parte brutal donde inclusive te hace comprometerte a una promesa que tienes con él. Y eso está impresionante, que le hagas una promesa a tu yo del futuro. Y esto se hizo como un intento por tratar de demostrarle a la gente que sí tienes agencia y que sí vas a ir a ese futuro o futuro probable. Y eso me encanta, que ya lo bajen a nivel de tecnología, a nivel de sitio web, este tipo de ejercicios experimentales. Por supuesto que conozco el proyecto. Me ofende la pregunta. pero
la razón, algo que quiero resaltar, algo por qué se llama el sitio así, Your Future Guide, es porque justamente la intención, además de todo lo que ya comentaste, John, es que este futuro tú se vuelva tu guía en el presente. Entonces, el sitio básicamente se trata, es un como una encuesta, una breve encuesta, donde te van preguntando ciertas cosas, tú vas respondiendo y al final, pues a partir de eso se crea un futuro tú y es ahí donde viene el compromiso. Y me gusta mucho a mí también porque funciona como una guía, no nada más para decir, ah, claro, yo tengo agencia en el futuro y puedo modificarlo o puedo transformarlo o diseñarlo, sino también a entender que todas las acciones que realices a partir de ahora van orientadas o no a ese posible futuro. Y creo que a veces el futuro, pues al ser algo que no existe, nos cuesta mucho llevarlo del mundo abstracto al mundo concreto, y este tipo de ejercicios, como bien mencionas, John, nos ayuda a tangibilizar o a hacer mucho más evidente y mucho más tangible esos posibles futuros. Es que sabes que, Fer, son verdaderamente una provocación, y creo que yo hoy en el presente, en esta línea del tiempo, entiendo que la educación o cualquier cosa que necesite ser explicada necesita ser tan retadora y provocadora para que el otro pueda entender el tamaño y el poder de eso, ¿sabes? Y creo que al ver este tipo de ejercicios se logra. Es como nosotros tenemos en Black School, que por cierto ahora mismo se está rediseñando y lo vamos a lanzar para inicios del año que viene, una sesión que se llama My Future Self, donde justamente se habla de esto, ¿no? Se trata de crear un diseño de futuros personales y cuál va a ser este camino que vas a tener agencia. Y de repente este tipo de ejercicios, que por cierto solo va a estar disponible hasta septiembre de este año, la razón es que los recursos ya se acabaron de esta muestra de museo, y llevar a cabo el procesamiento que tienen tecnológico cuesta un dineral. Por lo tanto, métete ahora que todavía sigue público para hacer estos ejercicios, pero llega hasta septiembre. Son verdaderamente con estos ejercicios que nos damos cuenta de conceptos tan difíciles de explicar académicamente como la importancia o agencia que tienes en el presente sobre el futuro. Y me encanta, Fer. A mí también me encanta, y creo que además de esta página, el origen del proyecto, como bien lo decías, que se llamó originalmente Futures, hay un montón de temas ahí que se pueden explorar. Vamos a dejar todos estos enlaces en la descripción de los comentarios, en la descripción del podcast, porque están futuros que unen, futuros que inspiran, futuros como para ponerse a accionar o ponerse a trabajar y a resolver problemas, y futuros del pasado, que son pues todas estas ideas que las generaciones previas han tenido sobre el futuro. Entonces hay un montón por explorar en todo el proyecto. Me hubiera evidentemente encantado ir a la parte física, pero bueno, ya será el próximo año. Esperemos que este proyecto siga vigente, y si no, pues nos quedamos con esta gran lección que nos deja a través del proyecto yourfutureguide.si.ed. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de este podcast, Fernanda Rocha. ¿Qué te pareció? Me encantó, creo que fue una muy buena forma de regresar. Como bien decías, fue una serie de eventos desafortunados la que nos ocurrió estos días, pero ya estamos de vuelta gracias a quienes nos mandaron mensajito. Sé que habíamos dicho que íbamos a poner los audios, pero fueron muy íntimos y Y muy personales, entonces por respeto a la privacidad no los vamos a compartir, pero no queríamos dejar de agradecer las muestras de cariño, los mensajes, la empatía que demostraron. Gracias por mostrar esa preocupación. Ya estamos ya 99% listos para esto, por eso es que hoy ya iniciamos. Y pues ya saben, estamos próximos al episodio 200. Ahora sí ya les vamos a compartir toda la información, lo prometo. El próximo episodio ya les vamos a decir la fecha, el lugar, para que se alisten, y quienes puedan acudir físicamente, pues ahí nos vemos.
Fernanda Rocha también, todos los proyectos secundarios en los cuales estamos compartiendo cosas. Yo tengo un podcast que se llama Plataforma, que la verdad se está poniendo súper interesante y analiza temas sobre economía de plataforma, donde también está la economía de creador y todo el tema cripto, etcétera. Así que vean ese proyecto en particular. Y tú tienes un par de proyectos liderando ahora mismo, Fer. Así es. Por un lado, mi newsletter semanal de Traficante de Ideas, en donde comparto un montón de cosas sobre un montón de temas. Es como un mix de muchas ideas. Y el proyecto de podcast que tengo con Mónica Acosta, que se llama Descubriendo Señales, y es un podcast que justo tiene la intención de que nos hagamos más sensibles a las cosas que están pasando para poder anticiparnos. Así que allá los vemos también. Me pueden seguir en redes sociales como Fernanda Rocha o @FernandaRoche en Twitter. Y ya está. Pues como todas las ediciones, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence. Presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.